Y la siguiente película, si no me equivoco, es la última de esta etapa clásica, que es Bambi. Bambi está basado en una novela austríaca, es Bambi, una vida en los bosques, que Disney es para niños, pero la novela no, o sea, es una historia de la vida desde pequeño y por toda la adolescencia y tal, de, como naturalista, aunque los ciervecitos en la novela pues pueden hablar y comunicarse entre sí, pues no hacen muchas cosas más distintas de lo que haría normalmente a lo largo de su vida un ciervo. De hecho, hasta la novela tuvo una secuela también, Los hijos de Bambi, que repetía la historia con Bambi siendo el padre. Bambi, una película muy bonita que empieza con unos créditos iniciales hablando sobre el amor y sin que sirva de precedente, de hecho muy fiel a la narrativa de la novela, hasta tal punto que tiene una de las escenas más traumáticas para los niños pequeños, que es la muerte de la mamá de Bambi. Tienes que tener cuidado cuando camines por la hierba. Parece que no hay peligro. Toda la película ha ido hasta cierto momento de cómo esta cierva ha ido criando a este pequeño cervatillo, y pues en cierto momento se ponen a huir de los cazadores, suena un disparo y ya la mamá pues no vuelve. Y es como muy traumático. Y no sé si era una sobrina de Disney que le decía, pero ¿por qué se ha muerto la mamá de Bambi? No, es que estoy siendo fiel al libro y tal. No, pero tú eres Walt Disney, tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú lo puedes cambiar, lo podías hacer mucho más bonito. Pero no lo he hecho. Claro, efectivamente, porque en realidad Walt Disney odiaba a los niños. Duke Walker, en un vídeo sobre las escenas más trágicas, las muertes más trágicas de Disney, llamó la atención sobre el hecho de que inmediatamente después de que se muera la madre de Bambi, pasan a la primavera, en plan, en los 30 siguientes segundos, con una canción súper feliz y súper contenta, que hace un contraste brutal, en plan, niños, no pasa nada, estamos cantando sobre primavera gay y feliz. Bueno, sí, que la canción habla de Let's Sing a Little Gay Song, porque gay significaba por aquel entonces alegría y jovial. Lo sigue significando. Comentar dos cosas de esta película. A mí siempre me ha hecho mucha, o me ha llamado mucho la atención, que la madre de Bambi haya traumatizado a los niños por generaciones, y sin embargo la muerte del padre de Simba en El Rey León no haya traumatizado a nadie. Y yo, después de darle muchas vueltas, es porque creo que la madre de Bambi muere por efecto del hombre. Entonces eso, de alguna manera, al niño le carga de responsabilidad como humano, y entonces ya le hace rayarse y decidir hacerse vegetariano los siguientes 10 minutos hasta que le llega la merienda y su madre le da chorizo o foie gras. O cervatillo al ajillo. En El Rey León, toda la trama de la película está basada en la venganza, claro, con respecto a esa muerte. Y esta queda sin vengar, Bambi, de alguna manera. Sin vengar. Y sí, luego es como una muerte inútil en el fondo. No tiene nada que ver. Y luego, comentar muy rápidamente que hemos asistido ya, desde Pinocho hacia acá, hemos asistido a los primeros secundarios cómicos de Walt Disney, que son Pepito Grillo, que son el ratón de Dumbo, que no me acuerdo cómo se llama, y llegamos al más insufrible de todos, que es Tambor. Que ¡Tambor! Es un puto conejo que te da unas ganas de comértelo al ajillo porque es insufrible y es coñazo y es pesado a tope. Y dices, que venga, en vez de la pobre madre de Bambi que está ahí a su rollo, que maten a este puto conejo, que es un tostón de tío. También sale una mofeta hombre afeminado que le dice, tú puedes conseguir pareja, y tú. Y mira a la mofeta, sí, quizá tú también, quizá. Pero no, porque huele mal. Sí, yo creo que es el efecto orejas largas. Le pasa lo mismo que a Jar Jar Binks.